De acuerdo, bueno, vamos a hacer una función. ¿Qué función vamos a escoger? La de centrifugado, que es donde nos refutaba un problema de velocidad. Ah, ya me pasé otra vez. Centrifugado, bien. Este usa motor de cera para el actuador. ¿Sale? En ese motor de cera pues vamos a detectar que entren 127 voltios de este lado. Ajá, para que veamos que esté funcionando. 127 voltios, a ver si lo alcanzamos a ver. Van a verse de este lado, va a encender la lucecita. No ayudó en nada, pero bueno. Vamos a darle inicio. Ahí se escuchó el seguro de la tapa entrar. Ajá. Y en unos instantes entrará el motor de cera. Ahí está el motor de cera, 123.6 voltios. ¿Sale? Ok, bueno, pues voy a pausar aquí el video. ¿Por qué? Porque consume mucho tiempo esta función. Cuando empiece a girar el motor, comenzaré o rearrancaré el video. De momento así se queda, esto está parpadeante, quiere decir que está en función. El seguro de la tapa está activo y pues bueno, el LED de autolimpieza, eso no es falla, eso ya lo expliqué. ¿Sale? Continuamos, vamos a quedarnos aquí. Muy bien, cabe mencionar que se percibe pequeños pulsos. Se perciben pequeños pulsos. A ver si los escuchan. Esos los comanda la PCB. ¿Por qué? Porque todo va a depender del feedback, de lo que tenga de respuesta. Como tenemos una respuesta variable, los pulsos se comportan a razón de esa realimentación, retroalimentación. Si yo aplico más presión en el motor, necesita él un pulso mayor o de mayor tensión para lograr las RPMs que tenía anteriormente. Si yo retiro mi mano, ejerzo menos presión, como se pasa de velocidad, reduce las pulsaciones. Ahora ya retiré mi mano. Vean. Sigue girando a baja velocidad. De cierta forma respetando un feedback de aproximadamente 139 Hz. Al final de este video voy a anexar un video, un pequeño video que grabé hace ya bastante tiempo. Vigilando la frecuencia. En ese entonces lo hice con un multímetro, con un frecuencímetro, en el que se ven con tina vacía las diferentes etapas de velocidad. Ahorita yo puedo asegurar que esto ya está bien. ¿Por qué? Porque vean, sin fuerza, sin algo que restrinja el motor, estamos obteniendo una respuesta satisfactoria. Existe un lazo de control cerrado satisfactorio. Si yo aplico más tensión acá en el motor, obviamente la frecuencia va a variarme y por lo tanto, como recibe una caída en la frecuencia, incrementará la fuerza en el motor. A ver si lo ven, voy a poner presión. Como si yo le metiera una carga. Como si yo le metiera una carga falsa al motor. Esa carga falsa aumenta la potencia del motor para mantener un... para mantener una respuesta de velocidad adecuada. Es decir, que la velocidad en la tina no se verá reflejada por mayor o menor carga. Si yo le quito, los pulsos bajan. ¿Por qué? Porque se excedió en la velocidad. Espero me explique qué es esto del feedback aquí en este ejemplo, ¿sale? Ya lo comprenderán poco a poco. Entonces quiere decir que esto está bien. ¿Sale? ¿Vale? Pues bueno, hasta aquí. Ya voy a esperar yo que termine de hacer este trabajo y al final les anexo el video que les prometí. De acuerdo, hasta luego. Quiero agregar un comentario más. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? O sea, en teoría este sistema está desarrollado para que no pierda velocidad latina, es decir, es un exprimido excelente.
que no pierda la velocidad de la tina, así tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilos de ropa. Lo hace para que no pierda velocidad la tina, es decir, que se maneje siempre la tina a una velocidad específica que el motor demanda. ¿Sale? Ah, si ustedes ven acá, la velocidad del motor ya empezó. Sí, como les decía, ya aumentó la velocidad. Allá ya tenemos una demanda de casi 300 Hz, que sí, ya es una velocidad más alta. Lo que les comento es que entonces, dependiendo, no le importa entonces la tina que tenga 1, 2, 3, 4, 10 kilos de ropa, va a girar a la misma velocidad, porque ella espera una velocidad ya controlada. Si esa velocidad no es lograda, le aumentará más power, más potencia al motor para que logre esa velocidad. ¿Qué trae como consecuencia? Una sobrecarga del motor, porque el motor obviamente no trabajará igual con un kilo de ropa que con 10, ajá, o con tina vacía. Obviamente no va a trabajar igual, va a trabajar con una sobrecarga, pero eso no le va a importar a la tarjeta. A la tarjeta lo que le va a importar es que tenga una respuesta de velocidad. ¿Qué trae como consecuencia? Una sobrecarga del motor. ¿Qué trae como consecuencia? Calentamiento del embobinado. ¿Qué trae como consecuencia? El térmico se abre. ¿Qué trae como consecuencia? Cuando el térmico se abre, el motor obviamente deja de trabajar. Cuando el motor deja de trabajar, dejamos de recibir feedback. ¿Qué pasa si dejamos de recibir feedback? La tarjeta se va a falla. Se va a falla representándonos un problema de velocidad del motor. Y eso es lo que pasa muchas veces en estos equipos. Que la damita, el ama de casa, sobrecarga las tinas, sobrecarga las lavadoras. Y en el momento de lavado o en el exprimido, el motor se sobrecalienta. Se sobrecalienta por las razones que ya dije anteriormente, y se nos protege con fallas no volátiles. Y entonces ahí tenemos que entrar al sistema de reseteo. ¿Por qué? Porque al final el térmico se restablece, vuelve a condiciones normales y queda funcional nuevamente. Pero ese es un problema que sucede muy, muy a menudo. Ahora sí, hasta acá. Yo voy a terminar, voy a esperar a que termine de hacer esto. Y como ya les digo, a continuación ya viene el video que les digo del muestreo. Ok, bueno, bye, ahora sí. Va subiendo, ¿no? Va subiendo, sí. ¿Ya te habías encontrado un problema así? ¿De qué? Así. ¿Por revoluciones? Ajá. No. ¿No? 80 ya. Quiero ver cuánto llega. ¿Cuánto es lo máximo? Me subió desde 67. No, desde 57. 57. 57. Ahorita ya va 179. ¿Esos son los hertz? Sí, son los hertz. Pero bueno, aquí en el multímetro, ¿por qué está en la opción de...? Porque segunda función es hertz. Ajá. Tú pones el dial en sí, volts y después y picas el amarillo. Ajá. Para hacer el shift o el cambio. ¿Y abajo también es lo mismo? Uh-huh. ¿Los hertz? Sí, o sea, trae cualquiera de los dos. Sí. Mira, ya aumentó. ¡A la madre! Ajá. Ahorita se me cae el celular allá adentro. No, chingue. ¿Esos datos te sirven? Sí, sí, para hacer probadores, emuladores, ya puedo sustituir las revoluciones. Pero yo creo que ese sí va a estar más canino porque es variable, no es una cantidad fija. Y si te pasas o te falta, se alarma hasta chingadera. ¿Qué llegó a decir? Sí, si meto la mano, ¿qué crees que pasa? No la metas. No la metas. Ahora. ¿Ahora entiendes por qué es bien importante el seguro de la tapa? Sí, ¿sí? Porque este se revoluciona mucho más, mucho que, más. Las, que las mecánicas. Sí, nada más ve la velocidad a la que va. Ya alcanzamos 319 Hz. Ah, ya es 320, ponle, ¿no? Redondeando. Creo que va a ser lo máximo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Un centrifugado de jeans, por así decir, que es algo, una prenda ruda, ¿no? Una prenda fuerte. No, hombre, sí es peligroso, ¿eh? Imagínate un niño, se anda rompiendo su bracito.
creo que es lo máximo, ¿no? Ya no va a subir. Ahí se detuvo. Así que